vamos a ver en esta oportunidad cómo Daniel nos enseña y nos pone al tanto un poquitito de lo que es el Optimist. Optimist, como saben ustedes, es una embarcación diseñada hace muchos años para el uso de niños entre 8 y 14 años, y entre 8 y 15 años. Es una embarcación que se compite a nivel mundial, está nucleada en la IODA, que es su máxima autoridad, y que, como dije, está diseñada para niños entre 8 y 14 años, pero en Arrayanes quisimos empezar un poquitito antes con la enseñanza del Optimist, buscando un sistema facilitador que es el que nos va a presentar ahora Daniel. En esta instancia estaremos hablando del armado del Optimist. El Optimist es una embarcación por excelencia de aprendizaje para los niños. Tenemos un Optimist convencional y a nuestra derecha un Optimist facilitado. Notamos que en el convencional tenemos algunas cualidades como la botavara, que está muy baja, el niño se puede golpear con ella. En el Optimist facilitador, este problema lo disminuimos, ya que la botavara queda un poquito hacia arriba. Por ello, los compañeros de la generación 2015 iniciaron un proyecto que se llama Optimist facilitador, que es el que tenemos a la derecha. El mismo consiste en realizarle algunas modificaciones a la vela, al timón y a la orza. Estas modificaciones resultan en un aprendizaje más facilitado para el niño, centrándonos en el principio de progresividad y de facilitación del aprendizaje. Ahora vamos a proceder a armarlos en las embarcaciones. Primero vamos a armar el Optimist convencional. Y vamos a armar el Optimist facilitado. Acá tenemos el pico, la vela, colocamos por la foconadura, procedemos a introducir el pico. Colocamos el pico. El pico se coloca del lado de estribor. Bueno, las modificaciones que realizamos en el Optimist facilitador consisten en reducir la superficie bélica, como vemos acá, la botavara está horizontal y mucho más baja que la botavara en el Optimist facilitador. Esto resulta en que el niño no reciba botavarazos y esté más seguro y tranquilo arriba de la embarcación. Luego realizamos otras modificaciones al Optimist facilitador, es la reducción del área de la orza. La orza convencional tiene esta área y la orza facilitadora, como ven, tienen un poquito menos de área. Como ven, la diferencia. Esta reducción es entre aproximadamente un 18 y un 20%.
de su superficie o área. Luego, otra modificación que realizamos es la reducción del largo del prolongador del timón. Como ven, también con una medida de 18% a 20%. Es un largo. Este proceso fue desarrollado por los estudiantes de deportes náuticos del Polo Educativo Tecnológico Arrayanes, con colaboración de prestigiosos entrenadores e instructores del Uruguay. Ahora, en esta oportunidad, quienes nos van a explicar y a enseñar el armado del aparejo del Sunfish son Martín y Federico. Sunfish, una clase internacional muy poco frecuente vista acá en Uruguay, pero que queremos ver la posibilidad de sacarla adelante justamente por su simplicidad, por su benevolencia. Es una embarcación muy, muy, muy amigable. Vamos a ver que se necesitan unos cuantos nudos para poderla armar, pero aparte de eso es extremadamente fácil y, como les dije, muy amigable. Vamos a hablar de una embarcación de vela ligera de clase internacional Sunfish. ¿Está? Como podemos ver, esta es una embarcación que realmente es muy amable a la hora de navegar, más que nada cuando hablamos de personas que se están iniciando en la navegación, ya sea adolescentes, jóvenes o adultos, con poca experiencia o con nada de experiencia. Esta es una muy buena embarcación para comenzar. Ahora vamos a comenzar a armar la vela. El Sunfish tiene un aparejo que se llama una vela latina. ¿Tá? La vela latina cuenta con una bota vara, un palo que tiene el peñón, que ya pasamos la driza. Cuenta con una bota vara y un pico. Una vez que tenemos el palo puesto, pasado por la gancera, incrustado en la fogonadura, ¿tá? Ya anteriormente habíamos pasado la driza por el penol. Lo importante es ahora izar la vela. Ahora Martín me va a ir ayudando. Martín va a pasar la driza por la cornamusa, empieza a izar la vela. Es muy importante acá que el pico quede bien ajustado contra el penol. Muy bien. Para que quede bien ajustado, lo que se hace en la driza es un nudo camionero, que es una reducción que ayuda a darle más fuerza. Muy bien ahí Martín. La pasa por el nudo camionero, caza un poquito. Bien, la vuelve a pasar por la cornamusa y hace una vuelta mordida que la fija. Luego la driza sigue, pasa por un omega o un puente, vuelve a pasar por encima de la gancera. Lo que hacemos con esto es un amarre, evitando que la botavara suba. La driza acá la aguanta y, una vez que la pasó por encima de la gancera, vuelve a pasar otra vez por el omega y lo hace firme a otra cornamusa que hay allí abajo. Unas medidas importantes a tener en cuenta acá son la medida en la botavara, que va desde la gancera hasta la punta de la botavara. Ahí Martín, si podés marcar más o menos. Muy bien. Esa medida, para salir a navegar un día normal, ¿tá?, tiene que ser de 18 pulgadas. Para gente más experimentada o regatistas, lo que hace es acortar esa medida, que puede llegar hasta 15 pulgadas. Y luego, para facilitar aún más la navegada o cuando haya mucho viento, lo que se hace es alargar esa medida, que puede llegar hasta 21 o 22 pulgadas aproximadamente. La otra medida importante está en el pico, que es desde donde la driza hace tope con el penol
hasta la punta del pico. Esa medida es de 59 pulgadas. Esa medida también se puede ajustar. Si nosotros acortamos esa medida, la vela va a bajar, la botavara queda más baja y quizá para alguien que está aprendiendo le dificulta un poco más a la hora de hacer las maniobras pasar por abajo de la botavara. Entonces lo que se hace también cuando se está aprendiendo o se está iniciando en el deporte es alargar esa medida, la botavara sube un poquito y le queda más sencillo para el navegante el poder maniobrar y manejarse en el cockpit del barco. Vamos a seguir a ponerle la escota. A la hora de poner la escota, también es muy importante saber unos nudos, ¿tá? Que a la hora de navegar son imprescindibles. Algunos nudos ya los hicimos, como son el camionero para ajustar la driza, la vuelta mordida en las dos cornamusas. Y ahora también tenemos que saber hacer un haz de guía y un 8, que es un nudo de tope. Lo primero que vamos a hacer es pasar la escota por la catraca. La pasamos por la catraca y ahí Martín se hincha para un lado y va a ver que hace un ruidito, y para el otro lado no hace ruido. Para el lado que hace ruido es la escota que le va a quedar al navegante. De ese lado va a ir un 8, que es un nudo de tope, que lo vamos a hacer al final. Del otro lado de la escota la vamos a pasar por unos hollados o unos plásticos que tiene la botavara. La escota va a recorrer parte de la botavara. Muy bien. Cuando llega al último, se va a hacer firme por un haz de guía en la pata de gallo. Que la pata de gallo es una linga blanca, no sé si se puede ver ahí atrás, que está en popa, con un haz de guía, que es otro nudo muy importante para aprender a navegar. Ahora, para saber bien dónde hacer el 8, ¿qué es importante? Bueno, ponemos la vela más o menos a unos 90 grados en relación a la línea de crujía y ahí hacemos el 8, que es el nudo de tope, que va a evitar que la vela gire más y se nos puede ir hacia adelante en alguna maniobra o algún movimiento brusco. Una vez izado el aparejo y colocada la escota con sus nudos, que ya vimos que son muy importantes a la hora de aprender a navegar, solo faltaría ponerle la orza, el timón y ya quedaría pronto para enviarlo al agua. Como pudieron apreciar, el Sunfish, además de ser muy bondadoso a la hora de navegar, es muy fácil de armar.